un triunfo importante para posicionarnos bien y por la seguida del partido que viene. Lo importante es que el equipo vaya creciendo. Por momentos hemos jugado bien y en muchos momentos hemos competido bien. En un partido, un equipo difícil, en su campo venía muy bien. Yo creo que hemos controlado en todas las áreas, en el juego, en el juego aéreo, en los duelos, en el golpeo, en la segunda jugada. Ha estado el equipo muy atento y eso para mí es lo más reconfortante. Ahora, bueno, cada partido es una historia distinta. Ojalá que podamos recuperarnos bien. No tenemos solo 3 días y, bueno, un gran desafío se nos viene por adelante. ¿Coincidís que esta fue la mejor actuación del equipo desde que asumiste? Bueno, fue un buen partido. Habría que analizarlo, pero me gustó por momentos. No tuvimos tanta prisa, tuvimos calma. No entramos en el juego del rival. Y nos dio un poco de bronca, ¿no?, el gol que recibimos, pero enseguida nos pusimos ventaja de nuevo y eso nos dio aire y confianza para terminar el partido mejor. Podríamos haber hecho otro gol. Y bueno, hay que aprender a rematar los partidos para no darle más posibilidades al rival, ¿no? Pero bueno, es un triunfo importante en este torneo que cada semana se va haciendo más definitivo. ¿Cómo lo viste a Cristian Tarragona y a Lucas Hanson, los autores del gol del triunfo? Bueno, estuvieron como el equipo, ¿no? El gol siempre a los delanteros les completa la actuación. Pero lo importante acá es lo que pudieron hacer para el equipo. ¿Tu opinión sobre el partido de Federico Mambuyo en la mitad de cancha? Bueno, lo mismo. Es un chico que tenemos confianza, está yendo de menos a más. Un chico de experiencia, nos puede aportar fútbol, despliegue. Bueno, ojalá que pueda seguir creciendo con el equipo. Luego de este triunfo, ¿cómo crees que llegue el equipo desde lo físico para el martes, desde lo anímico y desde lo futbolístico para el partido clave con Deportivo Cali? Bueno, esperemos llegar de la mejor manera. Yo creo que nos va a dar mucha fuerza, confianza para ese gran desafío, una eliminatoria todo nada, pero obviamente tenemos muchísima ilusión de competirla.